Esta es la escuela primaria Emilio Portes Gil, ubicada en Pedregales, Santo Domingo, Coyoacán. Ellas, madres de familia del turno vespertino, conozcamos la historia. Desde hace 8 años hemos trabajado con el director Francisco Ramírez Berlín, con quien hemos estado a gusto, tenido una buena dinámica. Pero eso terminó el pasado 21 de octubre. Nos indican que se terminó el contrato del maestro y que nos cambian de director. Nos mandan a la profesora Angélica María González Benavides, con quien no estamos de acuerdo, porque de inicio ella llegó de una manera prepotente, no solo con los padres de familia, con los maestros. Muestra de ello fue lo que pasó el 3 de noviembre, a unos minutos de la salida de los niños. Ella entra 6:20 de la tarde sin autorización alguna a la escuela, sin habernos ratificado su nombramiento, y cierra la puerta, siendo la hora de salida de los niños a las 6:30. Señala que retuvo a los niños durante poco más de 20 minutos, provocando la angustia de los menores. Ella dijo que ella había dado la orden de que no se abriera la puerta. Esto provocó el enojo de los padres de familia. Fuimos a levantar una constancia de hechos a la delegación correspondiente. Al parecer, el exdirector Francisco Ramírez Berlín aún no ha sido ubicado. El profesor aún no está en escuela, lo mantienen en zona. Lo único que estamos pidiendo con todo esto, con nuestros escritos, con el acta que fuimos a levantar, es que nos devuelvan al director. Son 120 niños quienes están sin director en el turno vespertino de la escuela. Para quien corresponda, Rubén Monroy.